terminé la clase, ahora sí nos toca la laguna de la Huacachina. Pero la laguna de la Huacachina, la verdad que es un lugar, es un lugar, y la palabra lugar es un sustantivo. Y este lugar, ustedes, no sé si se acordarán, el año pasado hubo un niño en nuestro salón que habló sobre la laguna de la Huacachina. Y yo quisiera que este niño relate, a ver si se acuerda esa historia. A ver, ¿se acuerda usted Es que Alejandro. habló acerca de la laguna de la Huacachina? Que Es de... Alejandro. Sí, ¿quién fue? ¿Cale? ¿Cale? ¿Tú? Sí, yo dije que era Alejandro. Sí, se acordó muy bien, Alejandro. Fue, Alejandro, ¿tú me puedes relatar esa historia que conociste acerca de la laguna de la Huacachina? ¿Te acuerdas que contaste esa leyenda, lo que pasó, por qué se formó esa laguna? Porque la gente había creado esta historia para decir que esa laguna se formó por eso. Es una leyenda, es una, no es, no es algo real, es una leyenda. A ver, Tú nos Alejandro. contaste un día de la laguna que la noche una sirena estaba cantando por su esposo que desapareció. Ah, algo que te acuerdas, ¿no? Pero vamos a preguntarle a Alejandro, ¿ya, hija? Vamos a Ok, preguntarle, sí, te acordaba un fui yo poquito. que dije eso, fui Génesis. Sí, ya te escuché. Vamos a ver, Alejandro, hijito, ¿entraste? Pues sí, entró Alejandro, Alejandro. Está Alejandro. Bueno, chicos, espero que en el transcurso de del día pueda entrar Alejandro y nos pueda explicar algo sobre esa historia de la laguna de la Huacachina. Pero le ponen así el nombre a ese lugar, la laguna de la Huacachina. Le llaman así, ¿por qué? Porque es una laguna, es el nombre propio que le ponen a ese lugar. La página que vamos a trabajar ahorita es la página, ahí donde dice, donde habla de las palabras que nombran. Ya, la página 100, una centena, 100, en el libro de Al fin comunicación. ya llegamos a las 100. Una centena y dos, una. Cero unidad, Ah, cero, no, ya cero estoy por unidades. las 300.000. Chicos, ahí está. Una centena, 100 unidades y 10 decenas. No Bien. sé, es igual a Hijito, 14. vamos a ¿Mil qué escuchar. página? Sí, es igual a 100, 14. 100. Estamos en comunicación, página 100. Listo. Yo pensé que estamos Si es en la que me página. alcanza el tiempo, voy a poner entonces la historia de esta laguna. Pero lo que yo quiero oír es, ¿a dónde vamos con Y esta si alcanza laguna? tiempo, puedes poner la historia de esa sirena que espera que su esposo venga. A ver, vamos a ver, ya, se alcanza el tiempo. Pero primero vamos a entender acá. Vamos a Porque entender a acá. mí me interesan las cosas interesantes. Ah, Me bueno, sí, son interesa. cosas interesantes que dicen, que cuentan, que relatan, ¿no? Cosas que han sucedido. Bien, chicos, aquí tenemos a Liana en Huacachina. Pero Aquí tenemos al nombre propio de una personita. Liana en Huacachina. ¿Dónde? En la laguna de la Huacachina. ¿Y quién será Liana? La ranita, ¿no? Esta es una ranita. buena Bien, Ariana. ahora dice que a Liana, ¿quién le habrá pasado a Liana? Dice, la rana Aliana visitó ayer la laguna de Huacachina en la ciudad de Ica. Apenas llegó, se metió al agua para refrescarse. Al salir de la laguna, ¡qué barbaridad! Se dio cuenta de que no se había puesto la ropa de baño.
Mis, ese es el nudo, ese es el nudo. Ese es el nudo, muy bien. Qué bien lo identificas, mi amor. Esa es la parte interesante, resaltante de la historia, en que sale la ranita toda avergonzada porque no se había puesto ropa de baño y está toda desnuda. Está con vergüenza la pobre y pobre ranita. ¿Que las ranitas no nadan sin ropa? Bueno, es que es un comentario que hacen a la lectura para convertirla más graciosa, pues, hijita. Es un comentario chistoso. Le hacen esa forma de descripción para que la ranita, para tomarla como graciosa, ¿ya? Para tomarlo como algo chistoso, algo gracioso. Bien. Ahora, yo hago preguntas acá y me van a responder. Díganme, niñitos, ¿cuáles son las palabras que están resaltadas bien negritas en esta lectura? A ver, Danielita, ¿la puedes ver? Danielita, ¿la puedes ver? ¿Cuáles son las palabritas que están resaltadas en negrita? ¿Sí? Ay, la puse muy adelante. Ahí está, mejor ahí, ¿sí? Cuidado. Danielita, ¿la ves? ¿Cuáles son las palabritas que están resaltadas? Mira, Danielita, mira mi manito. ¿La puedes ver? ¿Ves mi manito que se está moviendo? Dani. Danielita, ¿estás bien, hija? ¿Qué pasó? Tranquilita, amor, ¿ya? Tranquilita. Bien, vamos a ver este... Tranquila, mi cielo, no te pongas así, ¿sí? Yo quiero leerlo. Ya, Encito. A ver, Encito. Bueno, tranquila, mi querida Daniela, ¿ya? Tranquilita. A veces, a veces pasan cositas, pero tenemos que sobreponernos, mi cielo, ¿sí? Yo te quiero mucho. Ya no sé, hijita, no sé. A ver, vamos a continuar. A ver, Encito, Encito, ¿cuáles son las palabras que están bien negritas? Rana. Rana aliana. Listo. Laguna, huacachina, ciudad, Ica. ¡Excelente! Las palabras que están en negrita están acá abajo. Miren, chicos, están acá abajo. ¿Qué se menciona? Rana, laguna y ciudad. A ver, si no está en su libro, ustedes escríbanlo. ¿Qué palabra se menciona? Rana, laguna, ciudad. Esas tres palabras, rana, laguna y ciudad, lo escriben en este lado. ¿Por qué será que estamos sacando estas palabras para este lado? Las palabras de este lado, rana, laguna y ciudad. Escríbanlo en este lado. Ahora vamos a ver por qué estamos sacando estas palabras. Es Encito, rana, laguna y ciudad. Escríbanlo en este lado. Mira mi manito en la número 2. A ver. Ya lo escribí, lo escribí rápido. Perfecto. Rana. Ya hice lo de abajo y lo de abajo. La ciudad. Bien. Al otro lado vamos a poner de la palabra rana, porque hay muchas ranas. Hemos cogido una de las ranitas en particular. Y le ha puesto un nombre. La ranita, ¿cómo se llama? Liana. Ponga su nombre, Aliana. Aliana. Ya está ponido, Miss. Ah, ya está puesto, ya está puesto, ¿ya? Así se dice. Ahora, de la palabra laguna. De la palabra laguna, ¿cómo se llama esa laguna? Encito. Huacachina. Huacachina. Póngale el nombre de la laguna. Chicos, ¿se están dando cuenta ustedes de algo? Que rana, hay muchas ranas. Y de esa rana han elegido
una en particular para ponerle un nombre propio. La ranita le han puesto su nombre propio a Liana. ¿Aliana? Quiere decir que es un sustantivo propio. Esto es un sustantivo propio. Y este se vendría a ser, a ver, ¿quién se acuerda? Creo que Abril. Si este es un sustantivo propio, ¿este qué sustantivo será? A ver, Abril, ¿te acuerdas? Si este es un sustantivo propio, ¿se acuerdan que el año pasado vimos algo de esto? ¿Este qué sustantivo será? Sustantivo. ¡Ya me olvidé! Común. Coral común. No te estaba preguntando a ti. Sustantivo común. Sí, la sustantivo común propio. Sustantivo común es muchas palabras que conocemos. Rana, laguna, ciudades, colegios, países. Son sustantivos. ¿Te acuerdas que el año pasado trabajamos puros sustantivos comunes, bastantes sustantivos propios? Entonces tenemos que rana vendría a ser un sustantivo común, porque hay muchas ranitas por allí, pero de todas esas ranitas hay una en particular que le han puesto un nombre propio que se llama Aliana. ¿Ya? Se llama Aliana. Aquí hay una niña hermosa que está sentadita pensando, tratando de escuchar. Ella es niña, sustantivo común. Y su nombre propio es Antonella. Antonella es su sustantivo propio. El nombre propio que mamita eligió para ponerle a esta niña. Antonella. Y la palabra niña es sustantivo común. Claro, Mía también, Mía es su sustantivo propio. Y la niña, Mía. Mía es sustantivo común, porque hay muchas niñas, pero hay una niñita en particular que sus padres decidieron ponerle el nombre propio, Mía. Qué bonito, Mía, qué hermoso nombre eligieron tus padres para poner Mía. Entonces la palabra Mía es sustantivo propio, un nombre en particular que se le ha designado a esta niña, ¿no? Entonces tenemos acá, regresemos a nuestra laguna. ¿En dónde está esta laguna? En la ciudad de Ica. Ciudad viene a ser sustantivo común. Ica viene a ser sustantivo propio. Porque es el nombre propio del lugar, de la ciudad. Esto no sucede. Emanuel. Y si yo le pongo acá sustantivo propio Lima, ¿estaría de acuerdo con la lectura? Si yo le pongo Lima, la ciudad de Lima, ¿sucedió esto en Lima? ¿Esta laguna está en la ciudad de Lima? No. Estaba en Ica. En Ica, lindo, mi hermano. Está en la ciudad de Ica. Entonces, su sustantivo propio. Nuestro Perú tiene diferentes ciudades en la costa, sierra y selva. Así es, excelente respuesta, Emanuel. Entonces, nuestro Perú, la palabra Perú, ¿qué viene a ser? A ver, Emanuel, así que estamos moviendo. Dime cualquier pregunta. A ver, Emanuel, la palabra Perú, ¿qué viene a ser? ¿Sustantivo propio o sustantivo común? Propio. ¡Perfecto! ¡Bravo! Porque es el nombre de nuestro país. De nuestro país, la pregunta. Claro, no es común. Sí. Lo que es
propio, porque es nuestro nombre de nuestro país. Excelente, Perú. Mi cielo. Y entonces acá por la mano se llevaba el dragón suyo. Ya, Emanuel, mira acá. Mira acá. La palabra ciudad. Solo que no lo estoy hablando. Y la palabra ciudad, sustantivo, propio o común. Algunos son propio. O ciudad común. ¿Común o propio? Ciudad. Común. 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 Bien. ¿Por qué común? Porque hay muchas ciudades. Pero de esa ciudad han elegido una en particular que se llama Ica. ¿Dónde sucedió este percance a la ranita Diana, no? Rana común, Diana laguna común. ¿Y cómo se llama la laguna? Huacachina. Huacachina, nombre. ¿Podemos pasar a la siguiente página? Por supuesto, claro que sí. Podemos pasar a la siguiente página. Ahora te dice, en la siguiente página nos dice, a ver, ¿qué puedes encontrar en estas tiendas? A ver, hay nombres de diferentes tipos. Hay nombres de las tiendas, les han puesto un determinado nombre porque se vende una determinada cantidad de cosas en esa tienda de acuerdo al nombre. Librería. No veo bien las letras, está un poco como un poquito borrosa. A ver, ya, ahora sí. En la librería, ¿qué venden? Lapiceros, cuadernos, borradores, tajadores. Pongan rápido. Ya, rápido. Traten de escribir rápido, hijitos, para que puedan ustedes terminar su libro. Y ver el video. Sí, pues eso es lo que quisiera mostrarles. Estamos viendo sustantivos comunes y sustantivos propios. Hay un video aparte que voy a poner de eso, ¿ah? Entonces, chicos, lo que yo quiero es que se den cuenta de algo, de que hay muchos sustantivos comunes. Nosotros conocemos muchas cosas a nuestro alrededor. En una verdulería, por ejemplo, ¿qué encontramos? En una tienda que se llama, que le ha puesto este nombre, que es una verdulería. Pero a esta verdulería, a mí me gustaría ponerle un nombre. Tiaguito. Tiago. Me gustaría ponerle un nombre propio a esta verdulería. A ver, ¿qué nombre le pondrías tú a esta verdulería? Dora. ¿Pondríamos un nombre propio? Dores. ¿Podrías ponerle un nombre propio, Tiaguito? Pero, Emanuel, vamos a preguntarle a Tiago, ¿ya? A ver si Tiago... Tiago, ¿crees? Sí, Tiago, dime. ¿Qué nombre? ¿Cómo? Verduras sanas. Verduras sanas. Excelente, Tiago. Qué bonito. Verduras sanas. Qué creativo. Verduras sanas. Entonces, o también podría poner verdulería Juanita. Verdulería Juanita. ¿No? Podría ser también. Claro, porque le estoy poniendo un nombre propio, que esa verdulería no es igual a la otra, ¿no? Verdulería Juanita. Le estoy poniendo un nombre propio. ¿A quién pertenece? ¿No? Entonces, ya tenemos que en una librería venden todo artículo de útiles escolares. Ustedes pueden ponerle otro si gustan, ¿ah? ¿Eh? En una verdulería venden toda clase de verduras. En la verdulería Juanita. Yo opinaría en librería que sea librería para niños. Librería para niños. Ah, interesante. Eso sería el nombre propio de tu librería, ¿no? Porque y que vas a meter todo artículo que vendas allí solamente son para niños. No son para jóvenes. ¿No? Él pondría solamente para niños. Sí, lo que sea, ¿ah? Yo puedo entrar a eso para niños. Interesante. Una verdura, ajo.
Ajo, claro, puedes aumentarlo si tú quieres. Vivero. A ver, a mí me gustaría, chico, porque a mí me encantan las plantas. Me gustaría tener un vivero. Le pondría vivero. A ver, ¿qué le pondría? Vivero. Tu nombre propio. Yo le pondría vivero de niños. Vivero de niños. Pero eso ya lo dijimos. De niños y niñas. Vivero. Jardinería. Niños y niños, es lo mismo. La jardinería. Manuel, la jardinería. Tú pones lo que quieres, yo pongo lo que quieres. La jardinería. ¿Sí? Jardinería. Por ahí escucho a Josecito que dice jardinería José. Podría ser jardinería José, el nombre propio para su jardinería, ¿no? O yo podría poner vivero. Vivero Dina. Entre comillas, Dina, y entre florecitas, Dina, ay, qué bonito. Bueno, podría poner un nombre propio, ¿no? Cada lugar le puedes poner un nombre propio. ¿Qué identificamos? ¿Qué sustantivos identificamos en un vivero? Tierra. Hierba, o arbustos, listo, niños. ¿Qué nombre le pondrías entonces a cada tienda? Ya ver, póngale nombre propio. Librería de niños. ¿Quién dijo librería de niños? Emanuel, ponlo tu nombre propio a tu librería, librería de niños. ¿Quién eligió eso? Él va a poner eso. Génesis pone lo que ella eligió, ¿ya? Cada uno tiene su idea, chicos. Cada uno tiene su idea. Semillas. Verdulería. A librería. Verdulería. Biblioteca. Josecito. Verdulería San, por ejemplo, verdulería San José, también podría ser. Verdulería San Juanito, ¿no? O un vivero, vivero Carmelitas. Vivero las Carmelitas. O vivero Jardín del Edén. Vivero de niños y niñas de Génesis. Mis, también puede ser útiles escolares. Ah, también. Solamente que vas a vender útiles escolares. Podría ser. Bien, chicos. Lo que yo quería hablar aquí era acerca de los sustantivos. Los sustantivos propios se escriben con letra inicial mayúscula. Y ahora vamos a ver un video rapidito acerca de los sustantivos. ¿Ya? Y luego el video de la guadalupachina. Sí. Ah, vamos a ver si es que hay tiempo. Primero miramos este, porque esto es importante. Hola, amigos. Bienvenidos a Happy Learning. Hoy vamos a conocer los sustantivos. Los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, objetos, plantas, ideas, sentimientos y muchas más cosas. Como hay tantos sustantivos, los clasificamos según su significado en comunes o propios, individuales o individuales. Como hay tantos sustantivos, animales, objetos, plantas, ideas, sentimientos y muchas más cosas. Como hay tantos sustantivos, los clasificamos según su significado en comunes o propios. Ahí está. Dos clases de sustantivos, comunes y propios. Comunes porque lo identificamos que hay muchos, como menciona allí, plantas, animales y un montón de cosas que observamos a nuestro alrededor. Y ahora vamos a, escuchen bien la clasificación, porque después vamos a ver las clases de sustantivos que hay. Hay muchas clases de sustantivos, sustantivos individuales, sustantivos colectivos, sustantivos abstractos, sustantivos concretos. ¡Wow! Hay muchos, por eso quiero por favor que estén atentos. Individuales o colectivos. Concretos
o abstractos. Y contables o no contables. Vamos a conocerlos un poco mejor. Los sustantivos comunes son los nombres que le ponemos a los seres u objetos en general. Por ejemplo, niño, tiburón o nube. Los sustantivos propios se refieren a seres u objetos en particular, es decir, diferenciándolos de los demás. Por ejemplo, mi amiga Daniela. ¡Hola, Daniela! O Toby. Y es como se llama mi perro. ¡Toby! ¡Toby! El nombre propio del perrito. Danielita, ahí está Danielita. Por ahí la dibujaron a Danielita. Su sustantivo propio. Los sustantivos individuales designan a un solo ser u objeto en singular. ¿Escucharon? Sustantivos individuales se le designa a un solo objeto en singular, que es uno solo, por eso dice singular. Por ejemplo, gato, balón o bicicleta. Los sustantivos colectivos nombran en singular a un conjunto de seres o cosas, como rebaño. Rebaño. En singular a un conjunto de cosas. Rebaño es un conjunto. ¡Rebañito! Un conjunto de ovejas. Y también rebañito, que son pequeñas las ovejas. Escucha, Jacielito, la palabra rebaño viene a ser un sustantivo común, perdón, un sustantivo colectivo. Y rebañito. Lo estás diciendo en diminutivo. La palabra rebañito estás diciéndolo en diminutivo, en chiquito. Porque tienes un juego de eso. Claro, cuando es un conjunto, cuando son varios, la palabra se le dice rebaño. También, por ejemplo, Jacelito, tú sabes que hay cantidad de estrellas en el cielo, ¿verdad? ¡Caballería! ¿Sabes cómo se le dice la cantidad de estrellas que hay en el cielo? ¿Caballería? Constelación. Constelación. Cuando hay cantidad de peces, ¿cómo es el sustantivo colectivo que le dice? Sería ¿cómo? ¿Pesonería? No, ¿pesonería? A la cantidad de peces se le dice cardumen. Cardumen, cuando hay cantidad de peces. Vamos a seguir escuchando. Lo voy a anotar en un papelito. Estas ovejas juntas. Escuchen. O manada. Se refiere, por ejemplo, manada. Cuando hay cantidad de leones, el sustantivo colectivo es manada. A muchos leones juntos. Muchos leones. Los sustantivos concretos son palabras que se refieren a seres u objetos que pertenecen al mundo físico. Son cosas que se pueden ver, oír o tocar. Como por ejemplo, avión, lluvia o hamburguesa. Sustantivos concretos, así como decíamos nosotros la materia, que es todo lo que puedes ver, lo que puedes tocar, lo que puedes mirar, ¿no? O leer, esos son sustantivos concretos. El avión, la lluvia, la hamburguesa, los animales, ¿no? Los peces es la misma cosa, solo que uno dijiste ver y el otro mirar. Los sustantivos abstractos son palabras que no pertenecen al mundo físico y se refieren a ideas. Los sustantivos abstractos
Sustantivos abstractos, suena raro, pero es lo que no puedes ver. Son tus sentimientos, son las ideas, es el amor. O sentimientos. Como alegría. Hambre. O belleza. La palabra belleza, la palabra hambre, la palabra amor, la palabra alegría, eso vendría a ser. La palabra tristeza. Y eso vendría a ser sustantivo abstracto. 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 Otro sentido de belleza. Los sustantivos contables designan algo que puede ser contado. Como delfín. Un delfín. Mono. Dos monos. O silla. Tres sillas. Sustantivos contables. Cuando tú dices algo que es para contar. Tres sillas. Tres sillas, cuatro sillas, cinco gaviotas. Estás utilizando qué cosa. Los números. Los números. Los números. Bien, chicos, casi ya vamos a terminar. Los sustantivos no contables se refieren a algo que no se puede contar. Como por ejemplo, viento, arena o música. A mí me encanta cantar. Happy learning, tararata. Bueno, ya habéis conocido qué es un sustantivo. Miss, ¿me puedes enviar el video de la huacachina y es Nena? ¿Me puedes enviar ese video de la huacachina? También. Sí, el video de la huacachina lo pueden ustedes buscar normal en YouTube. Pongan Laguna de la Huacachina y sale la imagen para que ustedes lo puedan escuchar. Solamente digan a la mamita que les ayude. Porque